por poder asistir a la inauguración. De diputación, diputados autonómicos, diputados nacionales, directora general, diputados provinciales, consejeros de comarca, presidente de comarca, pues, muchísimas gracias a todos, subdelegado de defensa y guardia civil, teniente y sargento, gracias a todos por asistir a esta inauguración. Bueno, pues deciros que esta es la cuarta edición de la Feria del Azafrán, una feria que pone en valor de nuestro oro rojo. A resaltar que tenemos pues 45 stands, está la feria muy completa, tenemos actividades relacionadas con el azafrán durante todo el fin de semana y bueno, pues animar a todos los visitantes del Filoca que visiten la feria. Voy a pasar la palabra a la alcaldesa de Teruel porque le tengo que agradecer que viene con un stand a promocionar la ciudad. Por lo tanto, le doy la palabra y luego le pasaré una palabra a Joaquín Fuste, presidente de la Diputación. Saludables, productos de gran calidad que se hacen con esmero. Y estas ferias que vamos recorriendo a lo largo de todo el territorio nos demuestran eso. Podemos comprar productos de gran calidad y sanos. El azafrán es uno de ellos. Y
cosas que siempre yo insisto en que cada pueblo pues, tiene que tener un producto del que sea, patrimonial, económico, agroeconómico, como es este caso, pues bueno, Monreal viene de Azafrán, pues hay que intentar trabajar, explotar y cultivar y promocionar el Azafrán. Y esta feria va en esa dirección. Y la Diputación Provincial, pues estamos ahí con todo el mundo que se esfuerza. Esto es una carretera de doble dirección. Si alguien se esfuerza, nosotros nos esforzamos. Nosotros siempre tenemos que acompañar a aquel que hace cosas, a aquel que se arriesga, a aquel que apuesta, a aquel que tiene iniciativa y a aquel que, bueno, pues intenta trabajar y desarrollar su municipio. Y por eso también colaboramos con esta feria y con todas las demás que se hacen. Colaboramos con las denominaciones de origen, con todo aquel que hace las cosas bien. Porque creo que esa es nuestra labor, no solo también ayudar en los planes y otros servicios de los ayuntamientos, sino también eso, con lo económico, con los industriales, con las empresas, con los autónomos, con todos aquellos que quieren apostar y trabajar por nuestro territorio. Y por eso también desde la Diputación siempre trabajamos y siempre pedimos esas ayudas al funcionamiento, que lleguen al 20%, para que todos los empresarios, los autónomos, los que quieren trabajar y desarrollar sus municipios y sus zonas puedan tener esos beneficios que Europa nos permite y que hasta ahora nos permite. Vamos a trabajar todos juntos, sigo animando al Ayuntamiento, al alcalde, a la corporación, seguir en esta línea y tendréis siempre a la Diputación Provincial a vuestro lado. Muchas gracias.